Por los delitos de trata, agresión sexual, agresión a menores de edad y delitos en flagrancia, fueron capturadas 16 personas mediante 37 allanamientos a cargo de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público en Guatemala y Chimaltenango. Durante los operativos, se rescató a 2 nicaragüenses que fueron remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración, así como 9 niños, quienes fueron enviados a la Procuraduría General de la Nación, informó el vocero de la PNC, Pablo Castillo. Castillo destacó que en estas acciones se contó con el apoyo de agentes de la División Especializada de Investigación Criminal DEI, quien junto al Ministerio Público encontraron evidencias contundentes contra las personas acusadas. Los aprehendidos son María Martínez, Olivia Orozco, Norma Hernández, María Morataya, Virginia del Carmen Soto, Heidi González, José Ramírez, Beverly del Pinal, Blanca García, Jennifer Ruiz Martínez, Eliu Girón, Edwin Montúfar, Lester Shiloh, Estelvina García, Marina Keshel y Alba Shock. Durante los operativos fueron clausurados 2 negocios y se decomisaron 3 teléfonos, 250 mil quetzales en efectivo. El año pasado fueron capturadas 120 personas por los delitos mencionados. Para TCATV Informo, Noé Pérez.